¿Qué tal con todos? Mi nombre es Gustavo Sebastián y del portal www.excelnegocios.com y voy a explicar cómo utilizar esta macro desarrollada en Excel para cargar la información al programa de libros electrónicos del libro Registro de Activos Fijos. Lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo. Este archivo de Excel contiene macros, por lo cual lo primero que debemos hacer es habilitar contenido o habilitar macros o quitar la vista protegida. Estos mensajes saldrán acá, donde estoy moviendo el puntero del mouse, debajo de la barra de fórmula. Va a aparecer acá una cinta con el mensaje habilitar contenido o habilitar macros o vista protegida. Le dan clic ahí y listo. Muy bien, luego que hemos hecho esto va a aparecer la serie. Recuerden que este producto funciona por computadora, por lo cual ustedes esta serie que están visualizando acá me lo deben enviar al correo electrónico para generarles su respectivo acceso. Para mi caso, mi contraseña es la siguiente. Presiono ingresar y listo, estamos dentro del aplicativo. La primera pantalla que nos aparece son nuestras redes sociales, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube o suscribirse también a la web de ese negocio. Esto no tiene costo. Tenemos acá la pestaña Regístrese. Si ustedes han comprado este producto, este archivo, pueden colocar sus datos acá y presionar este botón para que la información me llegue a mi base de datos, de tal forma que vamos a estar en mejor comunicación y ante cualquier actualización o cambio que exista, yo me voy a poder comunicar muy fácil con ustedes. Listo, empezamos desde acá. Tenemos la hoja configuración. En la hoja configuración vamos a colocar los datos de nuestra empresa. Por ejemplo, ¿cómo se llama tu empresa? Colocaremos acá el nombre, el RUC de la empresa, el periodo que van a declarar. Tengan en cuenta que el registro de activos fijos no es un libro mensual, es periódico, es decir, es por el ejercicio. ¿Ok? Entonces, si estamos ahora septiembre de 2016, nos toca declarar el libro correspondiente al año 2015. Año 2016 no podemos declarar. ¿Ok? Si gustan, hagan la prueba. Tenemos que aclarar lo que es el año 2015. Acá tenemos tres formatos en lo que respecta al registro de activos fijos que hay que tener en cuenta. El registro de activos fijos se subdivide en tres. En el registro de activos fijos, detalle de los activos fijos revaluados y no revaluados. Registro de activos fijos, detalle de la diferencia de cambio. Y por último tenemos el registro de activos fijos, detalle de los activos fijos bajo la modalidad de arrendamiento financiero. Muy bien, entonces de esto se desprende que cuando nosotros carguemos al PLE debemos tener tres archivos TXT correspondiente a las tres estructuras que les acabo de mencionar. Si en una de ellas ustedes no tienen operaciones, igual deben generar el archivo TXT sin información, es decir, en blanco. Muy bien, colocamos acá, esto no se mueve porque el régimen general, aquellos que están obligados, acá tenemos diferentes opciones de cubo que lo voy a explicar al final. Acá tenemos la ruta donde queremos que se guarde el archivo TXT a generar. Yo voy a elegir una carpeta llamada carpeta de pruebas. Acá corto y reedito. Retomo. En la parte inferior tenemos los indicadores. Moneda, indicador de operaciones, como esta empresa está en marcha, está en funcionamiento, debe estar acá, en empresa o entidad operativa, indicador de contenido. Si queremos enviar un archivo en vacío, sin contenido, tenemos que colocarlo acá, sin información, caso contrario, con información. En la parte superior tenemos los diferentes formatos que queremos generar. Si ustedes se fijan, al cambiar, también cambia acá el nombre del archivo. ¿Sí? Entonces va a depender de esto también. En la parte inferior tenemos opciones para usuarios avanzados que a continuación también les explicaré juntos con lo que corresponde al cubo. Muy bien, una vez que hemos configurado estos parámetros, podemos llenar la información en los tres formatos que existen para lo que es activo fijo. El formato 7.1, el formato 7.3 y el formato 7.4. ¿Ok? Todos los archivos tienen la misma característica. Todos los conceptos son guiados, me muestra la información que debo saber para registrar el valor que corresponde, ¿no? Por ejemplo, código de catálogo utilizado. Me dice que es obligatorio, que no se acepta el valor 1 y me dice que hay que validarlo con los parámetros de la tabla 13. Si yo presiono acá, automáticamente me sale la tabla 13 a qué corresponde y yo debo elegir
un valor de ellos. Lo mismo pasa para los demás conceptos. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Ok, algunos se preguntarán por qué estos campos son de color rojo y estos campos son de color azul. Pues bien, estos campos los podemos generar de forma automática. Al presionar este botón, vamos a generar el campo de estado indicador, el periodo, el código único de operación y el número correlativo del mes. Tengan en cuenta que esto yo lo he programado para que para llevar el control de los cubos de esta forma. Pero si ustedes tienen su propia información, es decir, ustedes no quieren que el archivo les genere esto, ustedes quieren colocar su propia información, entonces pueden optar por colocar cubos manuales y cubos, y perdón, y números correlativos manuales, ¿no? Y por ejemplo, acá llenan el cubo que ustedes quieren, ¿no? Se me ocurre colocarlo así. Vamos a expandir esto, listo. Genera. ¿Ve? No se ha movido, ahí está, se mantiene la información de ustedes y pueden trabajar también con su propia información. Pero para aquellos que quieren trabajar de forma automática, es decir, que yo les genere el cubo y el número correlativo, lo colocarán en esta opción. ¿Ok? Si yo vuelvo a reprocesar, vamos a tenerlo de forma automática. Lo mismo pasa para todos los libros en el botón generar campos automáticos. Ahora, lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente, que yo también tengo la opción Q, un asiento por operación, consolidado en un solo asiento y modo manual. ¿Cómo es esto? Un asiento por operación significa que cada operación registrada, es decir, que cada línea registrada es un asiento contable en el libro diario. Si yo cambio la opción consolidado en un solo asiento y presiono genera campos automáticos, se van a dar cuenta que se crea un subnúmero en lo que es el cubo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un asiento consolidado. Y acá el número correlativo lo ven que es uno solo, porque es un solo asiento. ¿Sí? Ahora, también tenemos una opción más súper avanzada. Este archivo es bien completo, que funciona de la siguiente forma. Vamos a borrar esto. Y es la versión del cubo modo manual. Por ejemplo, ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que esta operación y esta operación sea un solo asiento. Quiero que esta operación, esta y esta, sea otro asiento. Y por último, quiero que estas dos también sea un solo asiento. Muy bien, ustedes pueden colocar una letra o un número, algo que haga referencia a que esto es uno solo, y presionar el botón generar campos automáticos. Y acá lo tienen, ¿ven? Es un solo asiento, este es otro solo asiento y este es también. Muy bien, eso es referente a los campos automáticos que hay que tener en cuenta. Ahora vamos a hablar un poco más del libro de activos fijos. Muy bien, lo primero que vamos a ver es que este libro no es de periodicidad mensual, es por ejercicio. En este caso, es el libro del año 2015. Muy bien, en este libro vamos a registrar los activos fijos revaluados y no revaluados. ¿Cómo vamos a identificar cuál es un activo fijo revaluado? Con este código. Código del tipo activo fijo, la tabla 18, colocaremos 1 si no es revaluado, y 1 si es revaluado con efecto tributario. Y 2 si es revaluado con efecto tributario. ¿Sí? Colocaremos 1 o 2. De eso va a depender. Colocamos las cuentas contables, el estado del activo fijo, la descripción del activo fijo, marca del activo fijo, modelo, serie, etc. Acá tenemos los importes numéricos, saldo inicial, importe de las adquisiciones o adiciones de activo fijo, de las mejoras, importe de los retiros, importe por otros ajustes en el valor de activo fijo, valor de la revaluación. Si hubiese revaluación, es decir, si hubiéramos estado con el indicador 2, hubiéramos llenado los datos acá. Valor de la revaluación voluntaria, valor de la revaluación efectuada por organizaciones de sociedades, etc. Fecha de adquisición de activo fijo, fecha de inicio del uso del activo fijo, desde acá es donde comienza la depreciación, código del método aplicado de la depreciación, línea recta, unidades producidas, otros. Sabemos que si es línea recta, entonces debemos colocar también el porcentaje de la depreciación. Miren, no se coloca el porcentaje, simplemente se coloca el número. Ahora, algunos se preguntan, ¿pero por qué hay depreciación en algunos casos cero? A ver, esto se puede dar por dos razones. La primera puede ser que se trate de una partida de activo fijo, pero que está en curso, ¿sí? O lo siguiente es que puede ser un terreno, es por eso es que no vamos a ver depreciación y tampoco no vamos a ver tasa, ¿ok? Llena los valores, la depreciación por lo general es en negativo, caso contrario, por excepción, puede ser los valores en positivo. Muy bien, eso es todo lo que respecta
al formato 7.1, registro de activos fijos, detalle de los activos fijos revaluados y no revaluados. Pero en mi archivo hay algo más que deben tener en cuenta. A ver, ese archivo les va a ayudar a corregir errores. Por ejemplo, supongamos que me olvidé de colocar acá el estado del activo fijo. Supongamos que por acá coloqué una fecha que en realidad es del 2021, por lo cual yo sé que está mal, ¿sí? Y por acá se me ocurrió que en vez de un dato numérico, coloqué una letra, ¿no? Se me ocurre así. Vamos a ver qué pasa cuando presiono el botón generar TXT. Lo presiono, me sale un mensaje y me dice que para procesar el formato 7.1 debo ir a la hoja configuración y seleccionar acá formato 7.1. Ahora sí, me sale un mensaje y me dice que revise la columna de estados o indicadores. Yo ya lo hice, sé que está correcto, voy a continuar. Esperamos unos segundos mientras que la información procesa y me dicen que se han encontrado tres posibles errores. Vamos a verlo. El primero es el que me detecta acá. ¿Qué dice? Campo obligatorio no puede quedar vacío. Muy bien, lo corrijo, se dio cuenta el sistema. ¿Qué encontramos por acá? A ver, encontramos una fecha. ¿Qué problema tiene esta fecha? La fecha de adquisición o fecha de inicio del uso del activo fijo debe ser menor o igual a del periodo informal. Ah, caramba, muy bien, acá me confundí. No era esa fecha, era 2011. ¿Y qué pasa por acá? Me dice, este campo solo acepta valores numéricos. Caramba, le puse una letra. ¿Se dan cuenta? El archivo me permite corregir eso. Ahora sí vamos a generar y vamos a ver qué pasa. Si todo está bien o es que tengo problemas. Listo. Me dice que el archivo se ha generado. ¿Desea ir a la carpeta donde se guardó el archivo? Sí. Vamos a ver cómo ha quedado. Y acá lo tenemos. Recuerden que yo lo guardé el archivo en la carpeta de prueba. Pero en esta carpeta se creó una carpeta con el número de RUC, luego una carpeta con el periodo y luego tenemos nuestro archivo TXT. Aquí está toda la información del Excel. Todo se generó en segundos. ¿Ok? Si esto de acá yo lo quiero validar en el PLE, tendría que abrirlo. A ver, vamos a probar. Voy a abrir el PLE, voy a colocar el RUC de esta empresa. Perdón, lo escribí mal. Vamos a acceder, voy a validar, vamos a buscar dónde está ese archivo, acá lo tenemos. Voy a validar, ya de por sí me dice acá, registro de activos fijos 1/D3, quiere decir que solamente estoy cargando uno de los tres correspondientes. ¿Sí? Voy a validar, me va a salir que no tiene errores, pero me dice que es incompleto, hay que cargar el resto de TXT. Ok, pero al menos ya sé que el formato de activos fijos en este formato está bien. Ok, vamos a seguir con el resto de formatos. Tengo el formato 7.3, registro de activos fijos, detalles de la diferencia de cambio. Este registro es bien sencillo. Vamos acá a colocar las operaciones que han sido en moneda extranjera con su respectivo tipo de cambio y la diferencia que ha generado. Nada más. Acá tengo un ejemplo bien corto de una sola línea, que es lo mismo que vamos a hacer, generar campos automáticos. Vamos a presionar el botón generar TXT. Me dice que si yo quiero procesar en la hoja configuración, debo cambiar acá al formato 7.3. ¿Por qué lo dejo que sea así? ¿Por qué no lo hago automático? Porque quiero obligar al usuario que tenga la idea de ir a esta hoja y poder hacer algún cambio en caso lo necesite, ¿no? De repente este formato es sin información. ¿Correcto? Entonces, este va a ser el momento donde va a poder hacer ese cambio. Presionamos el botón generar TXT, le damos continuar y listo. Ya tenemos dos archivos TXT generados. ¿Sí? Acá lo podemos ver. Acá está el 7.3 y acá está el formato 7.1. ¿Sí? Vamos a ver ahora el formato 7.4. Este formato 7.4 se utiliza para el detalle de los activos fijos bajo la modalidad de arrendamiento financiero. ¿Sí? Por ejemplo, leasing. Todos los activos fijos que han sido adquiridos mediante esa modalidad van a ir acá. Yo acá tengo un ejemplo con una sola línea. Lo mismo, generamos campos automáticos y presionamos el botón generar TXT. Nuevamente me dice, señor, recuerde colocar el valor formato 7.4 en la hoja configuración. Y ahora sí puede generar. Listo, ya está. Vamos a ver si es cierto todo lo que he dicho. Voy a validar los tres archivos PLE de activos fijos a la vez para probar. Listo, no hay errores.
Como estoy en este momento haciendo solamente una prueba, no me sale acá el casillero de enviar. Caso contrario, acá lo vamos a ver, enviar. Veo que la estructura y la macro funciona sin ningún problema. Ok. Vamos a hacer acá otro ejemplo. Voy a borrar dos de estos archivos de acá. Y vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasó si ustedes quieren enviar este formato 7.4 en blanco? Limpiamos acá. Vamos a limpiar acá. Nos vamos a la hoja configuración. Colocaremos acá sin información. Regresamos, presionamos. Listo, se ha creado en vacío. Igual, quiero con el 7.3 también hacer lo mismo. Muy bien. Nos vamos acá al formato 7.3. Sin información ya está. Genero. Listo, ya lo tengo en vacío. Vamos a ver si es cierto. Abrimos acá y efectivamente lo tenemos en vacío y lo tenemos en vacío. Recuerden la importancia de cargar siempre los tres archivos TXT a la vez. Vamos a probar y acá lo tenemos. No hay ningún error. Muy bien, vamos a seguir explicando algunos detalles más que podemos hacer con el archivo. ¿Sí? Nos vamos a olvidar el formato 7.3 y 7.4 para hacer una prueba con este formato que tiene bastante información y que es más completo y complejo. Muy bien. A ver, tenemos acá el botón generar backup. Si presionamos en este botón, vamos a generarnos una copia de esta hoja. ¿Dónde se ha guardado? En la misma ruta. Acá lo tenemos. Acá está el backup. ¿Ven? Es un archivo simple que contiene la información. ¿Sí? Es un respaldo de la información. También tenemos el botón limpiar, que es para eliminar toda la información. Y tenemos este famoso botón muy bueno llamado importar TXT. ¿Qué pasa si ustedes tienen un software contable que ya les arroja el archivo TXT de activos fijos, pero les arroja mal y ustedes quieren modificar algo de la información? Con este botón pueden traer el TXT a la hoja de Excel y podemos verlo de esta forma. Nos vamos al escritorio, nos vamos a la carpeta donde hemos generado los archivos, selecciono, listo. Se ha importado el archivo TXT y acá lo tenemos. ¿Lo pueden ver? Del TXT a la hoja de Excel. Muy bien. Eso es todo referente al aplicativo, a las macros, para cargar información del libro o registro de activos fijos al programa de libros electrónicos, al PLE en su versión 5, que es la versión actual. Muy bien, espero haber sido claro. Gracias por su atención.